Moi, je trouvais que c'était moins. Au kilomètre de Fiat. La verdad que no cometí grandes errores, me sentí muy cómodo abriendo y como te digo, fue abriendo pero muy rápido. De hecho yo pensé que en algún momento podía alcanzarme Sam, pero después como veníamos con Matías dije difícil que nos pille. Pero nada, pues bien, contento de haber terminado esta etapa era clave, era una etapa complicada. Sabíamos desde un principio que iba a ser difícil en cuanto a navegación, había que estudiar bien la etapa, había que elegir bien los CAP durante la ruta y bueno, como te digo, creo que se logró el objetivo y ahora vamos a ver cómo se viene la última parte. Valles rápido, camino rápido, las partes de navegación también eran rápidas y lo disfruté mucho. La verdad que a mí me gustó mucho esta etapa, me gusta cuando las etapas son bien rápidas, cuando vamos ahí volando en el desierto y bueno, hoy día fue una etapa esa. Saludos a todos los amigos de Mototemático, un abrazo grande y espero que disfruten acá esta semana del Atacama Rally. I was pretty good, really, really rough navigation, and I tried to slow down a little bit in the dunes because it's really fast that you get lost, and I know that Pablo knows the area, so anyway he will catch me. But I did really good navigation, and then we make a group, and sometimes he going from, sometimes me, and it was really nice, and I really enjoy it. Yeah, I like. Yeah. 70% Igor in front because you can see he know a little bit the area and everything, but yeah, we try to keep the speed high, yeah, because each other want to show the other how fast we can go, and so was really good for us. I think I was thinking all the stage about this because it's one of my favorite places where I'm riding, because it's you have everything, you have sandy places, you have stony places, you have really big dunes, almost sand mountains. Yeah, yeah. And the good thing is it's not so dangerous in the fast places. Yeah. It's never like a cut piece to a big stones under there, and I feel really good here with the ground. Una etapa bastante buena, con mucha navegación, fueron 240 kilómetros de pura navegación, 90% de la etapa era fuera pista. Al principio ya confié demasiado y me alejé un poco de un waypoint, bajé una zona de dunas que era muy empinada y después para volver a pillar el waypoint tardé mucho, tuve que dar una vuelta grande y perdí ahí algunos minutos. Y bueno, después ya sabía que había que seguir muy concentrado porque este desierto tiene olas por todos lados de todos los locales, entonces aunque estuviera uno o dos pilotos por delante no me podía fijar porque había, como dice, huellas para todos lados, y seguí muy concentrado con ritmo bastante alto y bueno, no fallé ningún waypoint y estoy bastante contento porque con una etapa tan difícil lo hice solo toda la etapa, aunque estuviera dos pilotos por delante, pero lo tuve que hacer solo y estoy bastante contento. ¿Y la moto, te sientes contento con ella? Bastante, la moto ya sabemos que es una moto muy competitiva, es una moto HRC y está ahí, como hoy apreté todo el día y sin ningún fallo, y estamos contentos con los desarrollos y hay que seguir probando. Ya sabemos que un día u otro puede fallar algo, como el primer día, pero ya sabemos que cuando estamos en pruebas ya lo jugamos, entonces hay que seguir. Una etapa muy divertida, Copiapó, que mezclaron varias rutas que habíamos hecho antes, con mucha navegación y eso, fue una etapa entretenida, larga, dura, y ya estamos acá, tercer día, listo.
was not so bad. We got through. There's a couple little waypoint issues, but they just weren't, didn't seem to be in the right spot where they were meant to be. But we found them, and we had to cut back and forth a little bit to find them. But yeah, it was. Other than that, I think it's not a bad day. Yeah, a couple little mistakes, but it's all good. What about with these dunes? You like these dunes? You like this? Yeah, the dunes is good. It's very technical. But yeah, it's just as long as you stick to the cap headings and yeah, just try and look at all your notes and make sure you're going the right way. Then for me, it's still I'm still pretty nervous with it, but we're. You don't feel comfortable with the dunes? No, I feel comfortable with the dunes, but just it's just not enough experience. Is just sometimes might be second guessing my things a little bit. Fue una etapa linda. Por suerte la pudimos alcanzar a largar y. Porque en la mañana habían muchas dudas de que realmente íbamos a poder hacerlas y creo que fueron unos kilómetros importantes. Para mí hoy marcó un poco el poder empezar a tomar ritmo y confianza de vuelta. Tuve un par de errores en la navegación, tuve que volver, anduve por lo menos 20 kilómetros más, pero de alguna forma estoy contento porque pude acelerar y pude un poco volver a sentir esa confianza con la moto y la falta de desierto se nota, así que contento de haber terminado sano. Ya iremos avanzando y retomando el ritmo. Bueno, tuvimos un par de problemas mecánicos igual, fallando un poquito la caja, pero parece que no perdimos tanto tiempo a pesar de los problemas. ¿Y la navegación? Estaba muy difícil la navegación. Muchas partes tuve que ahí darme un par de vueltas para encontrar el punto. Estaba bien complicado los primeros, yo creo que igual. Las huellas estaban medias dudosas en algunos lados, pero bueno, si venías navegando sabías más o menos para dónde había que ir, así que dentro de todo no me perdí tanto. Una etapa linda, una etapa dura, una etapa nueva para nosotros y contento porque el quad se portó increíble, me sentí bien, dosifiqué. Al final por un tema de combustible en una etapa muy larga sin reabastecimiento, por lo tanto estábamos más o menos justos con la bencina, pero contento porque el quad se portó bien, yo aguanté bien el ritmo, pillé a Sonic kilómetro 20, 30 más o menos y después nos fuimos juntos hasta el 150, después apreté un poquito más el ritmo y me pude alejar y sacarle una ventaja importante, que era lo que yo tenía planeado para hoy. Ya que ayer íbamos a un minuto y medio, y mi idea, ¿no es cierto?, es sacar un poquito de ventaja para ir más tranquilo en las próximas etapas que quedan. Este me da la suerte, el de mototemático. Sí, chao, chao. It's a short rally. If we would go 2 weeks, it would be another game. But here, as I told you in the beginning, our challenges are completely different. So I will push just to the limit of where I feel it's safe. The blind jumps over the edges in the desert. He knows them. He knows that what he can do. I was following him for a while. He knows exactly how to go. I always brake because it may be rocks on the other side. Somehow he knows when I rocks, when I not. It's his house, it's his garden. So I'd be pretty desperate to fight in Ignacio's garden for every second in a short rally. Thanks, my neighbors. Bonita experiencia. La verdad que un lujo poder estar corriendo con estos monstruos del rally mundial, con el equipo KTM, el equipo Honda aquí en Chile. Es un privilegio para todos los chilenos tener esta carrera aquí en nuestro desierto. Ahora espero llegar al Dakar 2017, 2018, no sé, cuando se dé, pero como dijo Nacho hace un tiempo atrás, yo no quiero ser dakariano, yo quiero ser realista, quiero correr varios rallies en el año, así que ya planifico un año completo, no solamente el Dakar, así que espero el otro año poder hacer un par de fechas más que este año. Lamentablemente se cayó Perú y vamos a estar en Perú también, pero bueno, todo pasa por algo y esperamos el otro año poder tener más actuaciones en el rally. Yo soy de Calama, represento al equipo VIP de Calama, KTM Calama, y nada, pues a toda la gente de Calama que se siente representada conmigo, el mundo tuerca, así que nada, pues ahí seguimos poniéndole bueno en el desierto por ello y un saludo para todos.